Con la dulce y total
días pasan y yo me siento sin darte un beso como uno más. Cada mañana hago el intento para olvidarte, pero qué va. Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido. Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme, aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre un amor y del corazón. Que alguien me ayude, se me hace urgente. Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor. Busco a alguien que me quiera por siempre, que me acepte en realidad como soy. Ese alguien que me dé su cariño, la que sea, venga a mí, por favor. Aquí en el alma cada vez que me descuido, como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme, aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre un amor y del corazón. Que alguien me ayude, se me hace urgente. Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor. Busco a alguien que me quiera por siempre y que me acepte en realidad como soy. Ese alguien que me dé su cariño, que sea, venga a mí, por favor. Que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre un amor y del corazón. Que alguien me ayude, se me hace urgente. Ando buscando entre la gente que me quite este dolor. Busco a alguien que me quiera por siempre y que me acepte en realidad como soy. Ese alguien que me dé su cariño, la que sea, venga a mí. Con gran satisfacción me dirijo a ustedes para dar clausura a la 12ª edición del Concurso Nacional de Intérpretes del Bolero, modalidad solistas Alberto Villavélez. Reciban todos los presentes el saludo fraterno y cordial de quienes conformamos la Administración Municipal de la Ciudad Centinela del Valle y de la Asociación Cívica Rincón de Antaño, que hace posible la compleja puesta en escena de este evento, convirtiéndolo en identidad cultural caicedonita, proyectando cada año una excelente imagen cultural de Caicedonia a nivel regional y nacional, gracias a su reconocido crecimiento artístico y administrativo entre una y otra versión. Quiero hacer un especial reconocimiento a Jorge Aldemar Arias Echeverri. Gracias a él se creó hace más de una década en su primera administración
y creemos que año tras año se ha cumplido con el objetivo de incentivar el desarrollo de la siempre animosa camada de músicos. En segundo lugar, se ha dotado a esta división territorial de un proyecto artístico de carácter nacional que nos permite el disfrute de grandes intérpretes locales, nacionales e internacionales del más romántico y señorial de los géneros musicales populares, el inmortal bolero. Y en tercer lugar, se ha proyectado con todas sus luces la imagen de nuestra ciudad centinela del Valle y de sus gentes más allá de las fronteras regionales y nacionales. Hoy orgullosa puedo decir que tengo la certeza de que dichas expectativas han sido ampliamente compensadas con los logros hasta ahora obtenidos. Una palabra de manera personal quisiera expresarle a cada uno de ustedes en este momento en el que tengo el honor de clausurar uno de los eventos más importantes que se realiza en nuestro querido pueblo. Gracias al jurado calificador que tiene esa ardua tarea de elegir los mejores entre tanto talento. Gracias Rodrigo de la Cadena por las palabras de afecto con nuestro país, con nuestro municipio y por sentir suyo este concurso. Gracias Yaima Sáez por viajar desde esas tierras lejanas de Cuba y deleitarnos con sus interpretaciones. De nuevo gracias doctor Manrique por su entrega. Recuerde que usted ya es hijo adoptivo de nuestro municipio. Gracias a 11 años de inversión de considerables recursos financieros, pero sobre todo a la ardua labor del equipo educativo cultural de la Administración Municipal. En esta oportunidad, liderado por el licenciado Cristian Eduardo Acosta Muñoz en su calidad de Secretario de Educación y Cultura y en alto porcentaje con el invaluable apoyo del Rincón de Antaño, liderado por la ilustre familia Campillo. Nuestro concurso nacional de intérpretes del bolero no ha parado de avanzar. Sea esta entonces la oportunidad para una vez más agradecer públicamente a nuestros patrocinadores, al gobierno departamental en cabeza de la gobernadora Dilian Francisca Toro, de la Secretaría de Cultura, gracias a Telepacífico, asimismo a la empresa privada y particulares, quienes de manera absolutamente desinteresada han aportado ideas, trabajo y recursos financieros y logísticos fundamentales para el éxito del concurso nacional de intérpretes del bolero de Caicedonia. Agradecimientos también para los funcionarios de las secretarías municipales, especialmente a Olga Beatriz Baena Arias y Consuelo Vidales, que han participado año tras año en el proyecto. Reconocer el destacado trabajo de la orquesta Bolero Son, del presentador oficial Gilberto Montalvo y de los medios de comunicación locales. Para todos nuestros visitantes y asistentes, un caluroso abrazo de quienes habitamos esta tierra, para nosotros el mejor vividero del mundo. Son ustedes los que hacen posible que año tras año nos preparemos para mejorar la versión anterior del concurso. Hoy llegamos a la recta final, con la satisfacción del deber cumplido. Traer lo mejor del bolero una vez más es un gran regalo para dar a los caicedonitas y a sus visitantes, que bajo un mismo cielo compartimos un solo sentir, el amor, ese misterioso sentimiento del que están hechos todos los boleros. Esta mañana tuvimos la oportunidad de disfrutar del bolero al parque. Fue la gran posibilidad de llevar lo mejor del bolero, lo mejor de esta música y cultura a nuestro parque principal. Fue el mejor regalo que pudimos darle a los caicedonitas y a sus visitantes. Agradecimiento a todos los coleccionistas, académicos y admiradores del bolero nacionales e internacionales que cordialmente aceptaron la invitación y hoy nos acompañaron. Al grupo Los Amigos del Bolero
en cabeza de Norberto Alvarado y Luz Estela Ocampo. ¿Cómo no felicitar a todos los concursantes de esta 12ª versión? A los finalistas, la mejor de las suertes. Sin más preámbulos, solo queda invitarlos para la 13ª versión en el año 2017, la cual contará con el ya acostumbrado y seguramente extrañado en esta versión encuentro académico liderado por la doctora Patricia Rebellón. Doy paso a que el jurado nos entregue los resultados de esta gran final del concurso nacional de intérpretes del bolero Alberto Villavélez, modalidad solistas, con amor y música, por Caicedón y a todos. Gracias. Muy buenas noches, muchas gracias. Y a todos los concursantes, de parte de todo el jurado, nuestro respeto, nuestra admiración y nuestro abrazo para incentivar en lo que sea posible nosotros, cada quien en nuestros países, en el caso de Yaima y la maestra Yamilet, y conmigo, contarán con todo nuestro apoyo. Sin importar el lugar, siempre lo importante es hacernos presentes, que nos vean, que nos escuchen, porque la mayoría de quienes nos dedicamos a cantar bolero tenemos la necesidad física de expresarnos, necesidad emocional. Gracias a todos ellos y a partir de este momento les declaramos nuestra admiración y les deseamos mucha suerte. Me corresponde a mí enunciar al cuarto lugar en la categoría de intérprete de bolero femenina, de bolerista femenina. Quiero decir que ella es una extraordinaria intérprete. Sin embargo, el repertorio que seleccionó no era un repertorio que se identifique con el género que hoy estamos rindiendo homenaje, al que hoy estamos haciendo tributo, me refiero al bolero. Es muy importante tener en cuenta este tema. Sin embargo, ella es muy joven y quiero que le demos un fuerte aplauso. Esta mención es para Andrea Moncada. Bien, a ver, el cuarto, yo les prometo que ya no voy a cantar más, ya. El cuarto lugar en la categoría, o sea, de mejor interpretación para masculina, también es muy joven, tiene mucho temple, tiene mucha garra, tiene la dolencia esta de la cuestión del repertorio. Es importante llamar la atención y creo quisiera que quedara como un requisito importante para la próxima edición la selección de repertorio. Eres una gran artista, eres muy grande, pero bueno, es un festival de boleros, entonces hay que cantar el bolero, pero eres un muy gran artista, como este muchacho que se llama Daniel Duarte. Es muy grande, pero la selección. ¡Aplauso! ¡Aplauso! Bueno, en el tercer lugar de las mujeres se encuentra Sandra Milena.
Tercer lugar en la categoría bolerista masculino. No, segundo lugar. Tercer lugar. Tercer lugar. Tercer lugar, categoría hombres, es para el maestro Nicolás Becerra. Bueno, me corresponde a mí nombrar el segundo puesto en las voces femeninas. Este puesto corresponde a Ruth María Castañeda. Felicidades, denle un fuerte aplauso a Ruth, que es una gran artista, es un ángel en el escenario. Bueno, segundo lugar de los hombres. Iván Ramiro. Ah, Londoño. Tenemos claro quiénes son los primeros lugares y quiero que lo hagamos todos, maestra. Ante todo, decirles que la selección fue bien difícil. Cuentan ustedes con artistas maravillosos. Y en el caso de este primer lugar, tengo que decirlo, no me puedo callar. Ustedes vieron la expresión del bolero y de la interpretación en la señora Celsa Gregoria. Venezuela, primera intérprete internacional en obtener el gran premio, primer lugar del concurso nacional de intérpretes del bolero. Y nos quedan, señores, el primer lugar de hombres, que es Alberto Alcide. ¡Bogotá! Bueno. Me quedo de presentadora, yo me encanta la presentación. Muchísimas gracias, señoras y señores. ¡Que viva el bolero! ¡Que viva Colombia!